Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, excelente. Bien, Sí, se lo buenas. escuchan. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar ya con nuestra clase de este día. De este día miércoles, clase número 2, ya de la sección número 2 también. Vamos a bueno, hoy sí están ya algunos por aquí conectados, todavía faltan, pero vamos a dar inicio. Bien, el día de ayer finalizamos digamos, el contenido que teníamos pendiente de la sección anterior y hoy vamos a comenzar ya con contenido nuevo. Nada más rápidamente, todavía no voy a tomar asistencia para dar tiempo que se incorporen los compañeros. Nada más rapidito para hacer un feedback breve de lo que quedó pendiente. Permítame, les voy a compartir. Porque nos habíamos quedado en esta parte, que eran las últimas dos láminas. Habíamos estado hablando ayer del consumidor digital, para que conociéramos un poquito cómo funciona. Hablamos un poco de la taxonomía, importante conocer las generaciones para entender un poco al cliente digital también. Y entonces hablamos de sus características, ¿verdad? Pasamos a las 4C del marketing digital, en donde podemos identificar primero cuál es las 4C del marketing y habla pues de que es una mezcla que se centra en el cliente y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto en un nuevo escenario, como lo es el mundo online en este caso. Y entonces decíamos que tiene mucho que ver con el consumidor, el costo, la conveniencia y la comunicación. Ayer cuando decíamos del consumidor, pues hay que estudiar y comprender bien cuáles son las principales necesidades de este cliente. Esto con el objetivo, por supuesto, de crear o vender un producto deseable y único. Y cuando hablábamos de costo, decíamos que el costo es un producto y de un producto ya no involucra el precio como tal, un producto, ¿verdad? También tiene que ver con las ventajas que una marca le proporciona respecto a otra, es decir, cuáles son las cosas que a mí como marca me diferencian de la otra. Ya no es tanto el precio ni el costo, sino las diferencias que pueden resaltar en mi producto, en mi calidad, etcétera. Y cuando hablamos de la conveniencia, ya involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir este producto. Es decir, si realmente le estamos dando una opción al cliente de que no tenga que hacer mayor esfuerzo para poder obtener lo que nosotros comercializamos, si se lo llevamos hasta la puerta de su casa, como hablábamos ayer, ¿verdad? Las interacciones, o si realmente le dificultamos la forma de recibirlo, incluso hasta de pagarlo. Y de la comunicación, pues de esto se puede decir que va orientada a la interacción precisamente con los consumidores. Actualmente los consumidores exigen una atención de 24/7, por tanto, diferentes estrategias para que sea comunicación más fluida, ¿verdad? Se ha ido creando más estrategias que den un poquito más de apertura al área de la comunicación. Y ya cuando hablamos de las 4C del marketing digital, y con esto vamos a cerrar el feedback, habla de contenido, habla de comunidad, habla de conexión y habla de contexto. Ayer estas sí las logramos ver una por una. Entonces, con esto estamos finalizando la sección 1. Y en este momento yo les voy a compartir, permítanme, ya el contenido número 1 de la sección 2, que es el uso de las redes sociales. Hoy vamos a ver el uso de las redes sociales. Si nos queda tiempo, estaríamos viendo las estrategias de SEO también. Entonces ya les voy a compartir pantalla, permítanme un segundito. Este tema les va a gustar a todos, es bien interesante. Bien, acá, de momento voy a cerrar aquí. Bien, todavía falta que se conecten, pero vamos a dar inicio. Están ya los que siempre están puntualitos, ya están por aquí. ¿Me escuchan bien? Si me escuchan cortado, me avisan, oye, porque estoy conectada con el internet de mi celular, porque me está fallando la señal de mi casa.
Por ratos se le corta un poco, Lee. ¿Verdad? Y es que está lloviendo, fíjense, aquí por mi casa. Está lloviendo bien fuerte. Entonces me he conectado con el internet del celular. Santa Ana ya cayó una buena tormenta. Ay, aquí empezando, va, empezó como a las 7. Hasta con granizo cayó. ¿En serio? Ya voy a salir a ver. Aquí empezó a llover como a las 7, que hasta tuvimos que meter la fruta, la cruz, porque habíamos puesto la cruz con mi hija en el jardín. Éramos a la piñata, le habíamos puesto la crucita, nos tocó meter todo solo. No, aquí llovió recio, ya ha quedado algo fresco. Ya quedó fresco, aquí todavía sigue lloviendo, mire, ojalá que eso no nos afecte. Si me van oyendo así, me lo escriben rapidito por si no logro ver las manitos levantadas, porque ya estoy compartiendo pantalla, entonces ya solo logro ver a 3 personas acá en línea y tengo que estar cambiando con la flecha para poder verlos a todos. Vamos a ver si logro ver a más de 3, a más de 4. Sí, lo más que me permite es ver 5. Pues, vaya, ahí vamos. Bien, aquí está. Este es el tema. El uso de las redes sociales. Primero vamos a comenzar viendo un poquito sobre la relación del marketing digital y las redes sociales. Acá la presencia en internet, pues ya sabemos que es una condición que se ha vuelto como indispensable para las marcas de hoy en día, para las empresas de hoy en día. Del éxito de muchas de ellas depende que se hagan buenas estrategias de marketing digital y de las redes sociales. Es decir, que el éxito de estas empresas ahora totalmente depende del marketing digital, porque ya sabemos que el tradicional no va a desaparecer, pero hay una gran dependencia del marketing digital y del uso de las redes sociales. O sea que la relación en estos dos elementos es un tema ya que es de plena actualidad y que ya va avanzando a la par como va avanzando la tecnología. El marketing digital y las redes sociales, digamos que es una diferencia de conceptos también, no es lo mismo. El marketing y las redes sociales, si bien es cierto, son dos disciplinas que se relacionan y que pueden ir de la mano, hay que entender que se trata de cuestiones totalmente diferentes. Entonces vamos a ver las definiciones de cada una para que podamos ir entendiendo de qué se trata cada cosa. Porque a veces decimos, no, es que es lo mismo, ¿verdad? Es que ya tener Facebook es marketing digital. Entonces, aquí es donde vamos a ver cómo se relacionan. No es que no vayan de la mano, pero no es lo mismo. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, vamos a comenzar con el concepto ya propiamente. O sea, vamos meramente ya a lo que se trata el curso. Ya pasamos la primera semana de introducción. Y ahora vamos a ver qué es entonces el marketing digital. En esta lámina ustedes pueden ver que dice que podemos entender que el marketing digital como la ciencia o la disciplina, fíjense, encargada de la promoción, no necesariamente publicitaria, de una marca o cliente a través de los diferentes canales digitales que tengamos a nuestra disposición. Y el marketing tradicional, ¿qué es? Para que recordemos, que también es una disciplina que estudia el comportamiento del cliente y el comportamiento del consumidor. Ese es el marketing, ¿verdad? Entonces, ya cuando hablamos de digital, si se fijan, está hablando de la parte de herramientas ya. Es una disciplina, dice, encargada de la promoción, no necesariamente publicitaria, de una marca o cliente, pero a través de los diferentes canales digitales que tengamos a nuestra disposición. Está hablando ya de un canal, de una herramienta. Dentro del marketing digital dice que encontramos varias subcategorías o tipos, y aquí es donde viene el marketing de buscadores, el email marketing, el marketing relacional, el social marketing y el mobile marketing. Esos son, digamos, algunas subcategorías o tipos que se relacionan con el marketing digital. Ahora que ya sabemos este concepto y que ya sabemos el concepto también de marketing tradicional, ¿qué son las redes sociales? Es otra parte que tenemos que saber. Entonces dice que las redes sociales son un tipo de canal digital en el que encontramos y podemos interactuar con usuarios. O sea, vamos poniéndolo en contexto. Las redes sociales es uno de los tantos canales que se usan dentro de la herramienta que es el marketing digital.
y dice que podemos interactuar con usuarios. Son muy beneficiosas, dice, para las marcas, o sea, las redes sociales. Se presentan como escaparates de sus productos o servicios, de forma que el consumidor pueda apreciar los beneficios e incluso decidirse a comprar. Existen también varios tipos de redes sociales y cada una tiene un público diferenciado y segmentado, que era lo que hablábamos ayer. El hecho que existan todas estas redes sociales, que podemos ver algunas aquí en pantalla, no quiere decir que todas me sirvan a mi producto. Hay que saber cuál es la que voy a utilizar y eso va a depender de la segmentación de mi mercado. ¿Y cómo segmento? Pues en base a lo que vendo, en base a la investigación que hago del comportamiento de mi cliente ideal, de mi consumidor, el que yo elegí, el que yo sé que me va a comprar. En base a eso segmento, sectorizo, ya sea por geografía, ya sea por estatus económico, por edad, por género, etcétera. Y todo va englobado. De ahí entonces vamos a ver el marketing digital y las redes sociales como relación. Entonces aquí la pregunta sería para ustedes. ¿Es la unión perfecta de las dos? ¿Qué piensan? ¿El marketing digital y las redes sociales a partir de los dos conceptos anteriores? ¿Para ustedes es la unión perfecta? A ver si alguien quiere dar su opinión. Voy a dejar de compartir un ratito para escucharlos. Yo considero que sí, licenciada, porque si bien uno puede tener éxito en lo que es el marketing offline o el marketing tradicional, pero para el marketing digital necesita uno crearse una presencia. Y creo que por este lado las redes sociales como que han venido a potenciar lo que es el marketing digital per se, ¿verdad? Ok, dice Edgar Amílcar que para él sí es una unión perfecta porque las redes sociales han venido a ayudar al marketing digital. Vamos a ver quién más. ¿Quiénes más están de acuerdo con Edgar Amílcar? ¿Es la unión perfecta? A ver. Buenas noches. Vamos a ver, Beatriz. Pues la verdad que sí, es una unión perfecta porque como ahorita estamos como en la era digital, y utilizando como las redes sociales, así como, como canales digitales, es como una buena manera de podernos dar a conocer, ¿verdad? Usando como las herramientas necesarias que son esas, las redes sociales, ¿verdad? Uh-huh. Excelente, una buena forma de darnos a conocer. Vamos a ver, Noemí. Pues como dicen los compañeros, sí, es una forma perfecta, porque a través de las redes sociales interactuamos con muchas personas y podemos dar un servicio, digamos, en el aspecto de un producto, la venta de un producto, lo hacemos reconocer por las redes sociales, así que son algo perfecto con lo que podemos llegar a vender un producto y un servicio. Excelente, Noemí. Vamos a ver Eduardo y lo veo calladito. Vamos a ver qué dice Eduardo. Yo creería que sí, yo pienso que la pandemia nos ayudó a poder entender mejor cómo es el marketing digital y cómo funcionan las redes sociales, y eso lo unió, porque antes de la pandemia había gente que estaba fuera del mercado, pero al estar encerrados todos aprendimos de una u otra forma. De la persona que vende pasteles, ya no podía salir a promocionarse, ocupaban el WhatsApp. La gente que vendía tal vez algún producto pequeño, por la pandemia se maximizó la herramienta de marketing digital y se unieron las redes. Digamos que no, que justo lo que dice Eduardo, ¿verdad? No se había potenciado algunos negocios, no habían potenciado esta parte, ¿verdad? Porque decían, ah, sí, tengamos página, pero quizás no le daban como aquella importancia de, como tenía su punto físico, ¿verdad? No le daban como aquella importancia de que podía ser algo para ellos como relevante como negocio, hasta que algunos, ¿verdad? No todos. Algunos, hasta que llegó la pandemia, vieron de que era necesario potenciar todo esto, ¿verdad? O sea, era necesario quizás desde antes,
pero no le dábamos como la importancia, además tantas cosas, ¿verdad? No teníamos una persona encargada, no sabíamos manejarla bien. Hay muchos, muchos, muchos que en la pandemia, incluso un poquito antes, hemos aprendido así, autodidactas, así como a la brava, ¿verdad? Nos tocó aprender muchas herramientas a la brava. Miren, yo les voy a decir algo. Yo cuando estudié mercadeo, hace tiempo, ¿verdad? No les voy a decir cuándo porque me van a calcular la edad, pero fíjense que en mi pensum no había marketing digital. Es más, digamos que no, empezaba el Facebook y el WhatsApp un poquito antes. Quizás yo ya estaba por egresar de mi primer carrera cuando entró el Facebook aquí al país. Y el Facebook en ese entonces, pues no es lo que es ahora en cuanto a la parte comercial, ¿verdad? Era nada más una red social de interacción para amistades, fotos, videos y hasta ahí, ¿verdad? Y el WhatsApp sí ya medio existía también, pero no se potenciaba como para negocios. Entonces yo trabajaba en el área hotelera y turismo en esa época y de verdad que nada que ver, ¿verdad? O sea, sí ya medio parecía, pero no, el hotel no lo utilizaba y yo era estudiante y todavía no había forma que me pidieran más de lo que ellos creían que yo podía hacer. Entonces me tocó básicamente estudiar aparte, ya cuando me gradué y todo licenciada y empecé a dar clases en la universidad. Estaba yo sacando mi maestría en el área de docencia, pero yo me quería especializar un poco en esta parte del marketing digital porque ya se estaba potenciando más comercialmente hablando y con mi esposo pusimos una empresa y era como a la brava fuimos aprendiendo. Entonces yo dije, no, me tengo que especializar para poder ampliar un poco también mi acreditación y todo este rollo de INSAFOR y todo. Y entonces me metí a estudiar específicamente marketing digital ya en la universidad, en la Don Bosco, saqué una especialización y ya pude ampliar mi acreditación y poder compartir mi conocimiento con ustedes y poder hacer ese match entre mi carrera, que fue bien marketing tradicional, y poder hacer ese match con esa especialización y la docencia al mismo tiempo. Entonces, digamos que todo lo que sabía antes de meterme a la especialización había sido autodidacta, viendo tutoriales, porque teníamos que utilizar prácticamente contenido y redes sociales para nuestro negocio con mi esposo, y era como no podíamos quedarnos, ¿verdad? Y cuando la pandemia aparece, porque esto había sido un par de años antes de la pandemia, cuando la pandemia aparece es como a todos les tocó hacer lo que nosotros con mi esposo hicimos 2 años antes, porque por obligación, en este caso fue por obligación. En el caso de nosotros, les voy a ser bien sincera, fue por costos, porque nosotros no teníamos tanto presupuesto como empresa, ni mucho capital para poder hacer marketing tradicional. No podíamos hacer televisión, no podíamos hacer periódico, menos radio, y además que nuestro negocio quizás se potencia más en las redes y en el internet porque son vehículos. Entonces, obvio, nos convenía tener un catálogo virtual, nuestra red bien potenciada para que pudieran ver la gente el producto, bla, bla. Entonces, al final, algo que fue por dinero terminó siendo bueno para nosotros, pero otras marcas tuvieron que hacerlo por obligación en este evento que pasó, que fue la pandemia, como dice Eduardo. O sea, muchos negocios tuvieron que aprender más todavía de lo que quizás ya medio habían practicado, pero para potenciarlo ya tuvieron que de verdad meterse de lleno a muchas cosas, así como nosotros los maestros, ¿verdad? Nos tocó aprender un montón de plataformas, que Teams, que Zoom, que Meet, que Classroom, que Moodle, que bueno, todo dependiendo de lo que nos ponían. Yo manejo todas porque trabajo con varias empresas. En la universidad empezamos con Zoom, después en el segundo ciclo de la pandemia del 2020 ya nos fuimos a Teams. Siempre hemos manejado Moodle en el aula virtual, pero yo hago mis copias en Classroom. Con otra empresa trabajo con Meet y con Classroom. Acá con inglés corporativo trabajo con Zoom y trabajo con Moodle. Y bueno, y así en todas las empresas. Y les voy a ser bien sincera, o sea, como nos agarró en curva la pandemia, a mí, sinceramente, nadie me capacitó. En estas herramientas, en esta plataforma, a mí me tocó
ver videos, tutoriales en YouTube y aprender a la brava. Y aprendí, gracias a Dios, pero le voy a ser bien sincera, y me costó. Yo el 2020 en las vacaciones de intercambio de ciclo aprendí, o sea, pasé 2 meses estudiando. Cuando nos dijeron terminando el ciclo 1 van a hacer Teams, y yo morí porque yo estaba acostumbrada a Zoom, ¿verdad? Porque todo el ciclo lo habíamos hecho en Zoom. Cuando vi todo el potencial que Teams tenía, yo decía, ay, es mejor Teams. Pero realmente todas estas plataformas tienen como sus bondades. Y así las redes sociales son iguales. Todas tienen sus bondades. Hay que saber cómo se aprovechan, cómo se potencian. Y por eso es importante tener bien segmentado a nuestro mercado para saber con cuál es la que nos conviene, digamos, destacar y explotar. Vaya, así la palabra, explotar. Entonces, partiendo de la pregunta de si es la unión perfecta, podemos deducir de lo explicado en las definiciones que estas disciplinas publicitarias trabajan juntas para lograr mejores resultados, por supuesto pensando en los clientes. Entonces, si aspiramos nosotros a ser unos expertos en el marketing digital o a ser unos expertos en las redes sociales, es fundamental, fíjense bien, que controlemos estas dos disciplinas. Entonces, el marketing ha de estar siempre donde están los clientes. En este caso, ¿a dónde están los clientes entonces? ¿A dónde están los clientes? Si yo digo, el marketing debe de estar donde están los clientes. En la pandemia, ¿dónde estaban los clientes? A ver, en la pandemia, ¿a dónde estaban los clientes? Si nos vamos a ese ejemplo. En redes sociales. En redes sociales, gracias Brenda. En redes sociales, ¿por qué? Porque estaban encerrados. No podían salir, nadie, no podíamos. Y cuando nos decían que podíamos con el DUI, ¿a dónde íbamos? Al súper, si acaso. ¿Verdad? Al súper, si acaso. Porque yo no sé ustedes, pero aquí en la casa mía destinamos una persona que iba a ir a andar en la calle. No importaba que mi DUI pudiera otro día. Yo no salí. Esos 4 meses yo no salí. Miren que yo soy patechucho, yo sufrí. Yo no salí todo ese tiempo que el presidente nos encerró. El designado a andar en la calle era mi esposo. Yo no sé ustedes, pero yo tenía en ese entonces como 11 años de estar con mi esposo. Y dice él que es el tiempo de la pandemia, es el tiempo en el que más ha ido al súper en esos 11 años. Ni unidos en los 11 años había ido tantas veces al súper como esa vez. Y lo mismo puedo decir yo, ese ha sido el tiempo en que más he cocinado. Ni en los 11 años que habíamos estado ya casados, yo no había cocinado tanto como en esos 4 meses y medio. Entonces, como había un designado, yo pasaba en las redes sociales, pasaba en las plataformas de la U, y así estaban todos los clientes. De hecho, llegó un momento que a mí mi esposo me dijo, ya no puedo más, no quiero estar haciendo esas colas para entrar al súper, no soporto, no encuentro nada de lo que me pones en la lista, me decía. Entonces, por favor, aprendí a hacerlo en línea. Y la plataforma de la tienda de ventas virtual del Selecto no estaba tan buena como está ahora. Entonces, muchas empresas potenciaron también sus sitios a raíz de que el cliente pasaba ahí, en la tienda virtual, en este ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ahora, hay que destacar que muchos negocios, después que esto fue mejorando y empezaron a abrir otra vez la economía y el comercio en el país, muchas empresas han evolucionado y se han quedado con todo lo bueno que lograron hacer en esos meses. No regresaron a lo mismo de siempre. Es decir, si bien es cierto, les permitieron ya abrir sus puntos de venta físicos, pues ya no ocupemos las redes. No creo que haya alguien que lo haya dicho así. No sé si habrá alguien que realmente después de que abrieron ya no volvió a tocar sus redes. Probablemente puede haber algún porcentaje de empresas que sí cometió ese error, pero un gran porcentaje del 100%, estoy casi segura, que no regresó a lo, o sea, es decir, lo que está bien se mantiene y se mejora, si se puede. Es más, si está tan bien, a veces no es necesario mejorarlo.
Entonces, si usted ya potenció su sitio web, su tienda en línea, su red social, ay, pero ya abrieron, ya volvamos a la tienda física. No, o sea, sí vuelva, pero no deje de hacer todo lo bueno que ya hizo. Es decir, ¿por qué vamos a regresar a hacer más de lo mismo? Queremos tener resultados distintos, pero estamos haciendo más de lo mismo. Entonces, si hacemos lo mismo, ¿qué vamos a obtener? Lo mismo. ¿Sí o no? Los mismos resultados. Entonces, si ya vimos que nuestros clientes están en las redes sociales, ahí me debo de mantener. Mi marketing digital debe estar en las redes sociales, debe estar dentro de las redes sociales, porque yo ya descubrí que es la unión perfecta, yo como negocio ya lo descubrí y ya sé que ahí están mis clientes. Entonces, volviendo a la frase, el marketing ha de estar donde están los clientes. Y los clientes en este caso están en las redes sociales. ¿Por qué estamos ahí? Porque es un escaparate virtual donde hay que implementar técnicas específicas del marketing digital para adecuarnos a ese espacio que hemos elegido y obtener resultados diferentes y no los mismos de siempre. Entonces, partiendo de eso, podemos decir que sí, definitivamente sí es la unión perfecta. Estas dos disciplinas deben de estar unidas sí o sí, ¿verdad? Ahora, ¿con cuál red? Eso es lo que va a determinar su segmento de mercado, su rubro económico, su actividad económica, su investigación. Usted ya va a saber dónde está el cliente, quién es el cliente, dónde compra, cómo compra, por qué compra, cuánto compra, etc. Entonces, ¿qué aporta? Y aquí ya voy con otra lámina. A la marca, fíjense bien, la combinación del marketing digital y las redes sociales. ¿Qué aporta? Una buena pregunta. Y aquí es donde los negocios tienen que saber que lo que aporta es que le construye una marca efectiva. Le genera tráfico. Tráfico web, ¿verdad? Además, hay un buen posicionamiento en internet y, por supuesto, hay un retorno de inversión, que es lo que todos los negocios quieren, ¿verdad? Que el pisto le regrese, le vuelva, pero duplicado, triplicado. Fíjense, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El día de ayer, antes de ver cada una de estas, a mí me tocó saliendo de la universidad al mediodía. Salgo a las 3:15 de dar clase. Me tocó pasar haciendo una visita de supervisión de una alumna de otro programa de Insafor que manejo en otra empresa y me toca ir a supervisar a estos alumnos a donde hacen sus prácticas. Y vengo yo, bueno, digo, voy a pasar ahorita porque era Plaza Mundo a Popa y yo venía del campus de Soyapango. Entonces pasé y me fui en frío porque no sabía si realmente su jefe estaba ahí y me iba a poder atender. Pero dije, bueno, lo peor que me puede pasar es que no estén, dije. Pero llegué, me tocaba hacerlo en la sucursal de la tienda del The Coffee Cup, de ahí, de Plaza Mundo. Entonces llegué, ahí estaba la encargada, bueno. Empezamos a hacer la evaluación y le digo yo, ay, mire, Gladys se llama. Y hoy sí que me costó estacionarme, así le dije. En martes eran tipo 3:30, 3:45 de la tarde. Y me costó encontrar parqueo. Literal, no encontraba. ¿Qué? Me dijo ella. Pero ella me dijo bien contenta. ¿Y qué? ¿Vea? Sí, porque martes, ¿verdad? Y que yo le diga que no me pude estacionar, para ella está lleno de gente, ¿vea? Claro, pisto, como dice Eduardo. Y miren. Y viene y dice, ¿qué? ¿En serio? Dios mío, ¿y dónde andará la gente? Porque aquí arriba no se ve, me dijo ella. Porque el de Coffee Cup de Plaza Mundo a Popa, no sé si conocen, está cerca como de un mini food court que hay ahí. Todavía no conozco todo el centro comercial, pero en esa ala hay un food court. Pero donde entré también en la primer nivel, hay un montón de restaurantes a la entrada de ese lado donde entré, ¿sabe? Este día, porque ya había entrado por otro lado. Y había una comida china, una Celeste Imperio, había un Wendy's, había un Kentucky, había no sé qué otro. Eran cuatro los que estaban en la entrada que pasé ayer. Y después que subí a la otra planta donde está el de Coffee Cup, ahí está el food court. Entonces yo dije, qué raro, restaurantes allá y food court aquí. O sea, sabes si hay otro, ¿verdad? Pero había.
Entonces esta señora me dice, pero ¿y dónde está la gente que no se ve? Me dijo así. Y yo, ay, ¿dónde anda? Ya me van a subir a comprar de seguro. Le dije, vengo yo y le di de gratis, va un consejito ahí. Le dije, ¿y por qué no manda alguna de sus chicas a que vaya a hacer un reconocimiento de la zona, ¿verdad? Y si tienen volantitos de la promoción que están teniendo por el Día de la Madre, que reparto, le dije yo así. Y me dijo, sí, ¿verdad? Tiene razón. Me dijo, fíjese. Y le dije yo, mire, ¿y por qué no ahorita escriben a la encargada de sus redes sociales y le dicen que ponga alguito ahí? Porque hay gente, le dije yo así. Yo vi un montón, yo no hay parqueo. Me costó, le. ¿Y por qué no le avisa a la community manager encargada de las redes sociales para que le haga ahí algún llamado de acción a la gente que anda en Plaza Mundo? Dije yo, sí, tiene razón, va, de gratis, digan que son café, me hubieran ofrecido, dije yo. Bueno, me fui. Pero miren, como dicen que la curiosidad mató al gato, vean. Voy a ir a ver porque está tan lleno de metida. Y realmente fui, fíjense. Dije, yo quiero ver, ¿qué tengo que comprar? Aquí tiene que haber un Dollar City mínimo, dije. Y como yo iba a ir al cementerio ahora, dije, bueno, voy a ir a comprar las flores. Bye. Ya tengo una excusa para ir a vitrinear. Pero realmente me fui a ver porque estaba tan lleno de carros. Y sí, en efecto, estaba lleno de personas. Lleno. Cuando les digo lleno, o sea, de verdad fui al Dollar City y hice cola para pagar. En martes. 4 de la tarde lo más que eran. Entonces hice fila para pagar y bueno, compré, de ahí dije yo, bueno, quizás voy a ir a comprar algo de almuerzo, no había almorzado, me había llegado a la universidad y llegué puntualita, entonces no me quedó tiempo de almorzar, venía de otro lado de dar clase y dije, bueno, quizás voy a pasar a ese Wendy que vi a la entrada y voy a comprar algo y me lo voy a ir comiendo en el carro porque seguramente voy a ir al tráfico por la construcción de la carretera de oro y bla. Pero antes de pasar, dije yo, voy a entrar a estas tiendas nuevas que yo no había visto. Bueno, yo no las había visto, no sé si eran nuevas, pero yo nunca las había visto. Y entré a una tienda que me llamó la atención porque se veía ordenada y yo me fijo mucho en el, yo soy bien visual, entonces, y soy bien, ay, no dejo mi ojo mercadológico en la casa. Miren, a mis amigas no les gusta andar conmigo porque dicen que toda la vida ando evaluando. Y fíjense que vengo yo y me llamó la atención el merchandising de la fachada, que estaba bien ordenadito, se veía como que era producto chino, pero bueno, y yo voy a entrar, dije yo, voy a entrar. La tienda, no sé si ya la han oído, se llama Idol. Y entonces vengo yo y entro y digo, bueno, voy a entrar, ¿verdad? Y entré. Y empecé a ver, y todas las cosas estaban, digamos, no como el Dollar City, pero habían algunos precios muy buenos, abajo de $2, de $1, habían cosas arriba de $5, habían cosas de $10, de $25, pero tenían ordenadas las categorías y eso me gustó, porque a veces pasa que cuando vendemos de todos los precios, desde lo más barato hasta un poquito más alto, no tenemos ordenadas las tiendas, como por ejemplo pasa esto con Grand Dollar, si ya lo conocen, Grand Dollar es un desorden de tienda. Entonces, pero en este caso no, estaban bien ordenados los pasillos, estaban bien categorizados, los precios estaban como bien, no había, habían cosas un poquito más altas, otras un poquito más bajas, bueno, total, cosas chinas, ¿ve? Obviamente. Me fui al lado de los squeeze, los termos de café y todo, tal vez aquí encuentro el vaso que ando buscando para regalarle a mi esposo, decía yo, no lo hallé, pero me puse a ver y encontré, me fui al pasillo de los juguetes y dije, voy a llevarle algo a mi gorda y encontré un juguete que decía que normalmente vale como $3.50, pero ese día, casualmente ayer, estaba a $1.50 y uno no puede resistirse al merchandising promocional, vean. Y yo, ¿qué? Dije, yo, no puede ser. Vine yo y dije, ¿qué será? Pero era una maletita como de juguete. Y bueno, dije yo, lo voy a comprar. Pero traía como un cartoncito, como lo que trae adentro la maletita. Y miren, resulta que era un juguete bien bonito y me costó $1.50, carísimo. Y miren, cuando lo abrimos, la verdad es que el juguete era muy doble. Los de Dollar City aburren, ¿verdad? Los mismos juguetes no pasan de ahí. Ya los tiene casi todos mi gorda. Entonces yo dije, bueno, le voy a algo nuevo, ya bien contento. Pero ¿por qué les estoy contando este ejemplo?
Porque después, al ver esta empresa, al ver esta tienda, vine yo y me puse a buscar las redes sociales de ellos. Y algunos comercios, cuando usted, ahora como los teléfonos ya lo vigilan a uno, algunos comercios cuando yo empecé a ver mi Facebook, me empezó, como yo andaba ahí adentro, me empezaron a caer opciones de unas tiendas que estaban ahí en Plaza Mundo a Popa para que yo les diera a seguir. Pero esa no me cayó. Y yo, qué raro que esa no me cae. Y bueno, entonces vine yo y la busqué. Y cuando la busqué, me di cuenta que lo tienen muy, muy bien. Ellos se llaman Idol SASB. Y como medio eslogan, tienen como Fashion Store. Entonces, vine yo y dije, no le voy, le encontré, solo la busqué como Idol porque no me acordaba cómo decía abajo, pero decía Fashion Store y también dice, su rótulo de la tienda dice lo mismo, pero yo no me acordaba, eso lo busqué por Idol. Y la bolsita en la que me entregaron el regalo no trae, el juguete no tenía nombre y se paga solo en efectivo y perdí el ticket, no sabía, yo solo lo puse ahí. Y me va apareciendo y resulta que tiene 111 mil seguidores. Y tiene 105 mil me gusta en todas las publicaciones. Y yo dije, y obviamente uno como cliente, cuando una página está bien segmentada, uno se fija y me salieron todos mis amigos que la siguen. Y yo dije, y eran varios. Y yo, ¿por qué no me había dado cuenta de esta tienda? Me explico. Y empiezo ya, no, algo está mal, quizás algo está mal segmentado que no me la habían ni sugerido, decía yo, vea. Pero no, realmente empecé a revisar su contenido y está bastante bien. Se puede mejorar, pero está bastante bien. Síganla, se llama Idol SASB. Y la verdad es que tienen una gran variedad y los precios están muy, muy accesibles. Y dicen que tienen tienda, porque eso le pregunté a la chica de la caja, tienen tienda en Plaza Mundo Soyapango y en el centro. Yo ahí trabajo los jueves y he visto esto en el centro. Aquí me va a solucionar la vida para las piñatas, dije yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una buena página? Porque esto es una página, no es un perfil. Es donde vamos. Estamos construyendo una marca efectiva, generamos tráfico en la web. Imagínense, yo por un juguete de unos 50 empecé a seguir la página. Buen posicionamiento en internet. Y obviamente va a haber un retorno de inversión, porque aquí estoy yo hablándole a 18 personas de esta tienda. ¿Me explico? Y más de alguno ya está notando, más de alguno ya la va a seguir, y más de alguno va a ir a la tienda, y después ese alguien va a volver y va a hablar con sus amistades, y entonces estamos haciendo publicidad de boca en boca, que también es marketing tradicional, ¿verdad? Por ahí estaba Beatriz que quería dar un aporte. Sí, solo mencionarle que prácticamente como que Idol cambió como el que le manejaba las redes sociales, porque anteriormente, si uno revisaba las redes sociales de ellos, eran como que vacía. Ponían un producto y solo le tomaban la foto y así la subían. No tenían como el contenido muy específico. En cambio, ahora siento que le están dando más auge a las páginas de ellos, porque antes sí era muy mala la publicidad que ellos presentaban en su página y en sus redes sociales. O sea, sí, que ha evolucionado. Ha evolucionado, sí, porque antes sí era bastante mala y como que era como que un niño así, solo tomaba las fotos y las subían así a sus redes sociales. Le creo. Uh-huh. Pero ahora con esto, como que ellos han ido como creciendo, porque antes era una tienda que solo estaba en el centro de San Salvador y ha ido como creciendo así como Ilufa, ¿va? Que es otra tienda china que también como que se ha posicionado bastante en el mercado. Pues por eso me llamó la atención, fíjense Beatriz, porque yo dije, será como Ilufa, pero me pareció mejor que Ilufa, de hecho. Es mejor porque encuentran más variedad y cosas como que para el hogar, ¿verdad? Sí, hasta muebles, hasta muebles venden. Mire, ahorita estoy viendo una publicación de ellos que dicen que venden bases decorativas para globos y me encanta la foto porque ponen la base, ponen el tamaño de la base y el precio unitario de la base y dice $2.50. Y realmente, y ponen el ejemplo de cómo se vería la base decorada. O sea, y yo digo, oye, es en serio. Cuando usted ya pone un producto así, ya dice,
se ve bonito, ¿verdad? Ya con los globitos ya cambia, vale la pena esa base. Mi cuñada, por ejemplo, acaba, anda metida en eso que le encanta, meterse a esos cursos para eventos decorativos. Y toda la vida andaba rentando las bases cuando empezó a ser cliente. Imagínese, yo ya le voy a mandar esta foto, ya la descargué ahorita. Porque está súper bien la base. Y justo es bien parecida a esta base que ella alquilaba, fíjese. ¿Y por qué se ve atractivo? ¿Por qué llama la atención? Porque están poniendo el ejemplo de cómo se vería esta base ya decorada. Se la voy a mandar al grupo de marketing para que ustedes vean cómo logra potenciar una fotografía, algo, un producto, una página, un contenido. Por el tipo de comercio, pues probablemente no es que se pueda hacer un contenido muy así como muy, muy wow, pero podría, por ejemplo, de repente poner un video. Yo aquí le agregaría un video haciéndolo. En el momento. Haciendo esa decoración. En esta base, agregaría un Reels o agregaría un video en donde, en cámara rápida, en donde está haciéndolo, en vivo, para dar más contenido. ¿Me explico? Y me encanta. Y a la par pusiera el inflador de globo, porque también lo venden. Lo vi. Y de verdad, métanse en la página. Hay un montón de bases. Hay uno en forma de estrella que dice que cuesta $3.50. Está espectacular el contenido que están dando. A mí me gustó un montón la tienda. Me gustaron sus precios. Vaya, aquí está la bomba. Ay, a ver, que sí la han subido. Y realmente es lo que le digo. O sea, escoger la red y escoger el contenido que se va a publicar, eso es lo que hace el marketing digital y eso es lo que hace la relación y eso es lo que logra construir una imagen de una marca efectiva. O sea, por ejemplo, no hay nada peor que una marca sin personalidad. Esto quiere decir que es necesario construir la marca de forma que satisfaga a un público determinado y que consiga, por supuesto, reflejar como esos valores deseados con sus acciones en las redes. Una marca tiene que dejar de ser marca y pasar a ser una persona. Vaya, imagínense lo que dice Beatriz. Lo que pasa es que antes parecía que era un niño. Entonces es real, se hace una persona la red. Pero ahora quizás ya tienen a alguien más especializado, dice Beatriz. ¿Por qué? Porque la marca está dejando de ser marca y está pasando a ser una persona en las redes para poder interactuar con ese público. Entonces es aquí donde entra el juego del papel del community manager. Un especialista en marketing digital y redes sociales. Este profesional se va a encargar de gestionar las redes y de dialogar con el público que decide interactuar con la marca. Por eso es que es importante tener a alguien que se dedique solo a eso. Ah, no, es que la encargada de la tienda, hay horas que no hace nada, que ella ve el Facebook. No es así. Y miren, y da risa porque existen comercios que hacen eso. La Lenda, decían ahí en la ONG que yo trabajaba, la Lenda es mercadóloga y yo coordinaba programas, tenía gente a mi cargo y me decían que vaya a la tele a promocionar su programa porque ella lo puede de memoria, habiendo una persona de comunicaciones ahí, pero como era como, es que aprovechemos, no, zapatero a tus zapatos. Yo no digo que no se pueda, o sea, yo era la que mejor manejaba mi programa y además soy bien platicona y a mí me gustaba ir a la tele, pero yo a veces estaba bien ocupada, hombre, y había gente que era la encargada de eso porque tenía que ir yo. ¿Me entienden? Entonces, si bien es cierto, era parte de mi área, pero no era parte de mis funciones en ese cargo que yo tenía. Entonces, por eso zapatero tus zapatos. Si vamos a ver las redes sociales, tiene que haber una persona encargada de hacerlo. ¿Verdad? Se espera, por supuesto, que además de, o sea, el hecho que va a estar detrás de una laptop o de una computadora o de una plataforma, se espera que sea una persona especialista, que sea una persona que además tenga dotes comerciales, que tenga habilidades para la venta, atención al cliente, una persona amable, dotes comunicativos. Eso es lo que una marca solicita, que sea una persona ingeniosa, empática, no importa que nadie la vea. En el escribir, en el contenido que usted genere, usted va a transmitir. Si no, Beatriz no me hubiera dicho a mí ahorita, ay, es que el otro parecía como que era un niño.
porque uno percibe como cliente. Ahora, como consumidores digitales, hemos aprendido a percibir y a leer a la persona sin verla. Como cuando escribimos en el WhatsApp. Si escribe en mayúsculas, me está gritando. Me está gritando. Si me contesta, bueno, me ignoro. Me ignoro. Si me dejan visto, turbio, turbio. Entonces, aprendemos a leerlo. Y no nos equivocamos, y más si conocemos a la gente, vea, ya otro pisto, vea. Y cuando hablamos de generar tráfico web, miren, si bien las redes sociales son un escaparate para el marketing digital, el objetivo final es redirigir al consumidor a la página web. Es decir, si tenemos un Facebook, pero tenemos una página web, tenemos que generar contenido que redirija a la página o a la tienda en línea, si la tuviesen, un espacio donde podrá terminar de efectuar su compra. En el caso de estos comercios como Idol, tal vez no va a tener una tienda en línea, pero probablemente lo redirija a su WhatsApp Business. Y puede ser que haga un negocio ahí en línea, en el WhatsApp, y que le manden el producto y no tenga usted que ir a Plaza Mundo a Popa, por decir un ejemplo. Entonces, eso es lo que busca, un espacio donde podrá terminar de efectuar su compra el cliente. En el caso que sea una plataforma e-commerce, pues por medio de la tienda en línea. Esto es lo que se conoce como generar tráfico, es decir, atraer a los consumidores a la página principal de mi negocio. Cuando hablamos de un buen posicionamiento en el internet, esta ventaja ya está ligada con el punto, digamos, anterior del generar tráfico web, ya que si generamos este tráfico, estamos consiguiendo que nuestra marca consiga, valga la redundancia, un mejor posicionamiento en internet. ¿Qué significa esto? Que en buscadores aparecerá situado en las primeras entradas. Por eso es que vamos a ver las estrategias SEO. Le voy a poner un ejemplo. Si la marca representada en redes sociales, por ejemplo, es una zapatería, un buen posicionamiento web es el que va a salir a nombre de esa marca en las primeras opciones de Google. Cada vez que alguien busque algo relacionado con ese comercio de zapatos, tiene que haber como esas palabras claves o keywords para que el cliente lo entienda. Que son, por ejemplo, si el cliente pone zapatos de color amarillo, entonces solo por poner zapatos ya deberíamos de aparecer ahí. Pero no hay que olvidar, ¿verdad? Que a veces también hay gente que sí paga. Esto de manera orgánica podría ser, ¿verdad? Los que no pagan, pero que SEO. Pero hay comercios que pagan, que es el SEM. Y si usted ocupa una palabra clave de alguien que sí paga, probablemente usted va a salir en la primera búsqueda, pero en el 8, ¿verdad? No en el 1. Entonces ahí es donde vamos jugando con varias palabras claves, no solo una, no solo la más común. Ah, como vendo zapatos, voy a poner zapatos. No, hay que buscar como otras palabras claves, como por ejemplo zapato de mujer, zapato de hombre, zapato de niño, tenis, ¿verdad? O algo, alguna marca o algo que manejemos para aparecer. Entonces, y ya cuando hablamos del retorno de inversión, invertir en la presencia, digamos, y publicidad en redes sociales ya supone un coste mucho menor para la marca que si lo hacemos en medios convencionales como la tele, la radio y el periódico. Esto provoca que a pocos beneficios que se consigan a raíz de las redes sociales signifiquen mucho para la marca, ya que el margen de ganancia siempre va a ser un poquito mayor si usamos las redes en lugar de la televisión. Entonces, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad y la economía están, digamos, que interconectados con el fin de mejorar los beneficios de una marca o servicio. Y eso es lo que tenemos que tener claro para que entendamos todo esto que aporta, ¿verdad? Esta combinación, todo lo que aporta a la marca. De ahí, con eso, también tenemos 4 razones por las que las redes sociales son indispensables. 1, para reducir los costos. 2, para mejorar el alcance de la marca. 3, promocionar a la empresa en las redes sociales. Y 4, aumentar la interacción con el público objetivo. Cuando hablamos de reducir costos, no hay duda de que las redes sociales son uno de los canales digitales más rentables que existen. Y en comparación con la publicidad tradicional, promocionar la empresa en internet es mucho más rentable porque le permite llegar a miles de personas que son más propensas a la compra. Imagínense esta tienda, 111 mil personas. Imagínense, ni volanteando. Porque, ¿qué pasa con el volanteo? En la basura, ahí se lo dan en la puerta y en el siguiente basurero lo tiran. Entonces,
Por eso es que el costo de adquisición de clientes se reduce considerablemente, haciendo que la publicidad tradicional cada vez pierda más importancia, pero no porque no sirva, sino porque es más alto el costo, ¿verdad? Cuando hablamos del mejor alcance de nuestra marca, si nuestro negocio tiene el poder de comercializar internacionalmente o incluso a nivel nacional, el alcance por las redes sociales es mucho mejor. Es mucho mejor. Imagínense yo, de verdad, yo no voy a los centros comerciales de Soyapango ni de Apopa porque yo no vivo ahí. A mí lo que me queda más cerca es Galerías, Metrocentro. Ni Multiplaza ni la Gran Vía me quedan cerca, pero si me pregunta si voy a ir uno lejos, ¿cuál voy a elegir? Voy a elegir quizás eso y no voy a elegir a, bueno, que ayer que ya vi cómo es Plaza Mundo Apopa, capaz que voy a empezar a ir más. Pero es bien complicado cuando la gente agarra para arriba, digamos. ¿Cómo nos van a llegar a nosotros este tipo de comercios? Están ahí abajo. Ah, pues por medio de las redes. De verdad que no entiendo cómo no me salía sugerida. Algo ha de estar fallando en la segmentación que no me salía sugerido a mí porque muchas amistades ya la siguen. Entonces habría que ver que cómo han segmentado o porque el algoritmo falló ahí, vea. Algo falló. Habría que revisar cómo lo tienen configurado para ver por qué no me lo había sugerido si varias amistades mías la siguen. De hecho, le pregunté a unas amigas que si la habían visto y me dicen que no. Entonces, que debería de, porque yo ya la sigo, ya debería estársela sugiriendo a mis amistades más cercanas, a mi hermana, a mi mejor amiga, que interactuamos mucho en Facebook y en Instagram y no les apareció. Yo se las compartí, ni a mi cuñada no le apareció, yo se las compartí. Pero es lo que voy, algo está mal segmentado para que no logre, porque normalmente cuando uno, por ejemplo, se mete a Marketplace, alguien que tiene bien segmentada su página, si usted se mete a buscar, por ejemplo, yo me metí hace rato a ver los disfraces de la Ladybug, de una muñequita de la tele. Entonces ya me empezaron a caer sugerencias de gente que vende disfraces. Entonces, esa persona tiene bien segmentada su página. Porque me empezó a salir a la orden con todo tipo de disfraces y me sale que le dé seguir a esta muchacha, agregarme sale, no es ni página, es perfil, y que seguramente porque me metí a buscar ese Ladybug y seguramente era de ella o alguien ya lo publicó quizás o algo, no sé, pero me empezó a salir. Después me empezaron a salir otros clientes que alquilan, imagínense, otras empresas que alquilan. Entonces, esas las tienes segmentadas, bien segmentadas, porque me salió rapidito, o sea, los algoritmos están trabajando, pero esta página no me salía. O sea, habría que ver por qué no está teniendo ese alcance. Entonces, todos los algoritmos se ponen a trabajar y se aseguran de que las personas adecuadas vean realmente las publicaciones. No importa si estamos enfocados en los negocios locales o si nuestra ambición es volvernos global. Si tenemos bien segmentada nuestra página, los algoritmos empiezan a trabajar. En este caso, lo que les digo, no sé, algo pasa ahí que no están trabajando como debe. Asignar, de hecho, incluso un pequeño porcentaje de nuestro presupuesto de marketing a las estrategias de las redes sociales también es importante para lograr tener ese alcance. A veces hay que pagar la publicidad y la generación de contenido. Hay que darle un poquito de empuje económico. Y eso va a propiciar un alcance mundial y un excelente retorno de inversión. Cuando hablamos de promocionar, por ejemplo, nuestra empresa en las redes sociales, la publicidad en las redes sociales potencia también el resto de acciones digitales, proporcionando una mayor repercusión y una mayor visibilidad. Entonces, el éxito fundamental de las campañas en las redes sociales se debe a que podemos llegar precisamente a miles y miles y miles de personas a un bajo costo. Y cuando invertimos menos y ganamos más, ahí es donde viene el retorno de inversión. De hecho, podemos llegar a audiencias específicas con las poderosas herramientas de segmentación, sobre todo en el Facebook, donde podemos segmentar nuestras campañas publicitarias por edad, por sexo, por localización geográfica, profesión, gustos, aficiones, intereses, páginas a las que sigue, entre otras. Entonces, por eso yo les digo, a mí se me hace que aquí en Idol hay algo que no hemos puesto dentro de esa segmentación. Probablemente tenga que ver con las páginas que siguen. Quizás no le han puesto ese check ahí y por eso no está trabajando ese algoritmo, ¿verdad?
Por aquí veo un chat, veamos. ¿Son económicas las campañas de Facebook? Sí, correcto. Y quiero ver en Inbound Marketing, en el otro curso, se ve el tema de las campañas. Yo les recomiendo que si los invitan a que sigan con ese módulo, lo hagan. Son diplomas diferentes, pero es como continuo. Si lleva marketing digital y después tiene tiempo y de llevar Inbound Marketing, llévelo porque es como continuo. Es bien funcional ese curso. De ahí habla de aumentar la interacción con el público objetivo. Las personas quieren aquí comprometerse y obtener confianza de las empresas antes de fidelizarse con ellos. Entonces, desarrollar contenido que realmente satisfaga las dudas del cliente y conocer un poco mejor a la empresa les va a ayudar con el contenido a conocer más a la empresa a través de cada una de esas interacciones que aparezcan en el perfil. Entonces van a ser formas de lograr conectar realmente y aportar seguridad a la hora de concretar una venta. Yo por eso les digo, yo acá en esta página ahorita, si a mí me preguntan qué le agregaría a esta publicación que acabo de ver de las bases para decoración, yo le agregaría un video de alguien haciéndolo en vivo. Así, haciéndolo. Para que vean que son funcionales, ¿verdad? Entonces yo se lo haría, porque es un contenido que va a generar una interacción y que además puede ser relevante para alguien. Es más, me pondría yo ahí a investigar quiénes son las empresas que dan cursos de eventos decorativos para ofrecerles este producto también a ellos. Ahora, para ir cerrando, por temas de tiempo, nos vamos a quedar en la lámina 8. Y mañana vamos a seguir con la 9, la 10 y la 11. Y con tema de las estrategias de SEO. Entonces vamos a cerrar con esta lámina. Les voy a poner acá. Y es implementación de nuevas tendencias en las redes sociales. Acá hablamos de los microinfluencers, de crear piezas de contenido audiovisual, de streaming e interacciones en tiempo real. Una vez definida, fíjense, la red social donde deseamos tener presencia digital y entendiendo las razones e importancia de implementar una estrategia de redes sociales para nuestra empresa, es entonces ese momento en donde debemos conocer qué tipo de acciones debemos de llevar a cabo en nuestras redes sociales. Entonces, los influencers ahorita son tendencias. Pero tenemos que saber qué influencer vamos a escoger. No podemos escoger cualquier ucho. Aquí no se trata de escoger al que tiene millones y millones y millones de seguidores porque tiene 10 mil millones de seguidores. Ajá, pero ¿y qué tal que todos esos seguidores no son parte de mi segmento? Tengo que investigar. Entonces, cuando hablamos de los microinfluencers, si estamos comenzando una nueva red social, y recién estamos definiendo cuál es mi público objetivo, los microinfluencers podrían ser los aliados perfectos para impulsar mi perfil hacia el éxito. Pero debe de ser un microinfluencer bien escogido. Un microinfluencer no es más que un influenciador dentro del nicho. Oigan bien, dentro del nicho al que le quiero llegar y cuyo número de seguidores va desde los 1,000 seguidores hasta los 10,000 seguidores. Ahí ya es un microinfluencer. Si tiene más de 10,000, ya puede ser influencer intermedio, digámoslo así. Pero si tiene menos de 1,000, no es un microinfluencer. Entonces, tenemos que tratar de encontrar a esa persona adecuada, ad hoc a lo que yo vendo, ¿verdad? Que me consuma también, que conozca de mi producto y no solo porque lo contrato. Y que genere ese contenido, promociones y eventos que se puedan promocionar con él, puede ser esta, fíjense, la estrategia que dé como en el clavo y haga que nuestra marca se gane la confianza de nuevos y potenciales clientes a la vez que aumente también nuestro número de seguidores. Pero, a lo que voy, ¿qué queremos? ¿Seguidores o compradores? ¿Verdad? Entonces, por eso es que tenemos que ser como bien puntuales con el tipo de persona que vamos a elegir para que sea nuestro microinfluencer. ¿Quiénes son sus seguidores? ¿Por qué lo siguen? ¿Qué tipo de contenido hace? Etcétera. Mañana les voy a poner un ejemplo de una mala decisión
que estuvieron a punto de tomar en la otra empresa que yo trabajo con una influencer que querían contratar. Y digo mala decisión porque primero, el contenido que genera no va acorde a lo que vendemos. Y segundo, porque los seguidores que tiene probablemente en su mayoría no sean el perfil del cliente que nosotros buscamos. Pero se lo voy a decir mañana por temas de tiempo. El 2, crear pieza de contenido audiovisual. El video se ha convertido en la forma más efectiva y dinámica de captar la atención de la audiencia en las redes sociales. Sea que estemos comenzando o no, una pieza audiovisual será la manera perfecta de transmitir un mensaje potente y efectivo en toda la audiencia. Estos videos también pueden ser promocionados con publicidad paga, por lo que su distribución cumple una doble función. De ahí está el streaming e interacción en tiempo real. Crear contenido en vivo, lo que yo les decía de esta base que yo lo pusiera a hacer en vivo. A los usuarios, conocer el entorno de nuestra organización y personas que integran nuestra empresa le da otro voto de confianza. Entonces ganaremos nuevos seguidores y usuarios interesados en la empresa y en el contenido que nosotros publicamos. Pero las interacciones también en tiempo real también aplican a las respuestas inmediatas, ¿verdad? De nada sirve que usted esté haciendo interacciones en tiempo real si el WhatsApp no lo contesta, ¿verdad? O si el Messenger no lo contesta en el momento, o los comentarios que le pongan en el Reels o en el video, usted los ignora. Entonces, ¿para qué está haciendo la interacción si no le va a hacer caso a la gente? Entonces, son respuestas inmediatas en los comentarios, mensajes directos y resto de acciones que se puedan generar a través de una comunidad virtual y que demanden de la empresa una respuesta inmediata. Por eso es importante tener una persona encargada para eso. Mantener una comunicación eficaz con nuestros seguidores también aumenta la reputación de nuestra empresa y podrá hacer que se posicione como referente del área. Los streamings son algo súper delicado. Usted tiene que estar ahí, inmediato, si no, de nada sirvió. Así. Nos vamos a quedar en esta lámina 8 para que anoten en la implementación de las nuevas tendencias en las redes sociales. Y vamos a comenzar la clase de mañana con el ejemplo del influencer y la contratación que les estoy contando, para que me recuerden en qué nos quedamos y en qué empezamos, ¿ok? El día de mañana. Nos vemos entonces mañana. Pasen feliz noche. Ah, espérense, no se vayan, voy a tomar lista, rapidito. Uy, miren, ya me iba a desconectar y ustedes no me acuerdan. Y esto sí es importante, gente. Ahorita, rapidito, me dicen presente cuando escuchen, por favor, su nombre, porque si no, no les cuentan los minutos aquí. Espérenme. Vamos a ver. ¿Hoy qué fecha es? 3, vea. 3 de mayo. Bien. Ana Beatriz Díaz. Presente. Ana Jocelyn Mengíbar. Presente. Andrea Alejandra Elías. Presente. Brenda Esmeralda Amaya. Presente. Dilcia Hortensia Chica. Presente. Edgar Amílcar Pérez. Presente. Eduardo Enrique. Presente. Fátima Guadalupe. Presente. Ivania Desiré. Ivania. Laura Yamilet Cerritos. Luis Fernando Corbera. Presente. María José Solís. María José. Marvin Alexander, ahí está María José. Sí, nada más okay. Le quiero consultar, fíjese que yo ya no podía activar el micrófono y escribí en el chat cuando pasó la asistencia. No sé si sí me tomó la asistencia, pero sí estuve en la clase. ¿Cómo no? Aquí le pusieron, 50 minutos le pusieron. Ok. Bien, Marvin Alexander Trejo. Gracias. Presente, licenciada. Melissa Guadalupe Merino. Melissa, Melvin Obed. Presente. Noemí Antonia. Presente, Lee. Rebeca Stephanie. Walter Stanley. Presente, Lee. Wilfredo Hernández. Presente. Y William Alexander. Presente. Excelente, bien.
Entonces, estimados, nos quedamos hasta aquí. Váyanse a descansar, pasen feliz noche y nos vemos mañana. Muchas gracias por sus participaciones y por su puntualidad. Se cuidan, descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.